Javier Serna nos va a presentar el segundo pase de su segundo cortometraje, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, es el tercero. Ah, el tercero, sí. Sí, sí. Muy buenas noches. ¿Cuál fue el primero, entonces? Pues el primero es un corto que, bueno, no le he dado más trascendencia, se quedó ahí un poco guardado, y se llama Súmelo. Es un corto, bueno, experimental que hicimos entre un amigo y yo. Y bueno, como técnicamente y tal, pues tampoco daba mucho más tal, pues tampoco lo he dado más difusión. Entonces, yo es que pensaba que el primero era Revelación, el que vimos sí, este año. Es el segundo, sí. El segundo. Y este sería el tercer cortometraje. Bueno, pues de Revelación ya lo vimos, el que era oficialmente, bueno, pues. Sí. Al tener oculto el otro, bueno, pues el. Sí. El cortometraje que estuvo este año en los premios Nolan. Y bueno, cuéntanos un poquitín, que ya estamos bastante informados de qué va el tema, pero bueno, lo que tú veas con relación a este corto, vamos. Porque has contado con, bueno, con Javier Ulerte, por ejemplo, que es un peso pesado, vamos. Ya. Buenas noches. Bueno, pues nada, aquí acompañando la colección esta de cortos que nos ha presentado Gonzalo. Bueno, pues el mío es, creo que es un poco más modesto, y la verdad que competir con lo que hemos visto es ya, bueno, ya tiene, es complicado, ¿no? Pero bueno, os presento el corto, se llama 5337 y es un cuento romántico entre dos, bueno, un chico y una chica que por, bueno, pues por un azar del destino, digamos, por una casualidad que ellos un poquito buscan y tal, acaban encontrándose en un pub y desarrollan ahí una especie de, bueno, una conversación, un flirteo, que bueno, ahí se desarrolla la historia que, bueno, pues, acaba como veréis dentro de unos instantes. Bueno, pues para este corto he contado con tres actores y una actriz. Tres actores de, bueno, son compañeros míos de teatro del estudio Rosa Casuso, y cuando escribí esta historia, la verdad que rápidamente pues los encasillé en cada uno de los papeles, porque para mí eran las personas adecuadas para encarnar estos papeles. Una vez que se lo dije, aceptaron el papel y lo llevamos a cabo. La actriz, bueno, la actriz no la conocía, Ana Emma. Fue por mediación de uno de los actores, que era amiga, y a raíz de conocerla, pues, y entablar las primeras pruebas, las primeras conversaciones, bueno, pues me dio muy buenas sensaciones, y de hecho, bueno, creo que hace un papelón. Sí, eso te iba a decir, ella no hacía nada entonces de teatro, ¿o sí? Ella, bueno, ella ha hecho teatro, algún corto que otro, pero bueno, hombre, tampoco tiene una gran trayectoria. Pero bueno, yo después de verla, y tuvimos un periodo bastante amplio de ensayos y tal, con Jorge Murillo, que es el partener, la pareja de ella, y yo vi que había ahí madera, vamos, como actriz. La verdad que la chica interpreta muy bien, tiene unas dotes de actriz muy buenas, y yo la verdad que estoy muy contento de su papel y del resultado final del corto. Los otros actores son, bueno, Jorge Murillo, que es la pareja de ella, Y Javier Uriarte, que es un, digamos, aquí en Cantabria, y es un peso pesado en el cortometraje, hace teatro. Y Javier Arce Bustamante, que también es otro chico que ha hecho bastantes cortos y, bueno, pues es un actor también de un cierto peso. Y bueno, pues, pues básicamente es esto. Y nada, yo creo que podemos pasar a verlo. Javier Serna, bueno, pues pertenece también al equipo de No Saludo de Cine, ya para hacer un poco publicidad, sí, ahora que me acuerdo, y animado, me imagino, porque tú eres además también actor. ¿O estás en ello? Hombre, no, la verdad que, bueno, yo estaba en el estudio de Rosa Casuso de actores, y he estado varios años, pero yo realmente, hombre, es una actividad más que hago, pero me gusta un poco, me gusta escribir historias y dirigirlas. Yo la verdad, como actor, si hay que hacer alguna cosilla, un tal, pero no es lo que yo
Bueno, pues, me considere más. Recuérdate que te resalté muchísimo en Revelación, el papel que ejerces de ahí de profesor, sí. Realmente convincente, vamos. Yo... Sí, era mi primera. Papel, digamos, es la primera vez que me atrevía, ¿no?, a saltar al ruedo de la actuación. Y, hombre, yo, bueno, creo que igual no estuve tan mal, pero creo que para hacer algo serio prefiero dejar a otras personas que son actores de verdad. Finalmente, me imagino que se has animado o embarcado en alguna otra historia ya. Pues, sería el tercero o el cuarto. Sí, pues... Bueno, pues hace brevemente, poco, me vino a la cabeza una historia que la he dado forma y, bueno, pues podría ser que de esa historia saliera otra historia, otra historia más en forma... Bueno, podemos decirlo porque se ha cerrado el plazo, te has presentado a Guionízame, a la segunda edición. A competir, bueno, con, me parece que son casi unos 30 guiones los que se han presentado, sí. Y entre los que en la primera edición del año pasado veremos ya el próximo mes de diciembre el primer corto que salió de esos guiones, de un habitual, bueno, durante muchos años hasta que se exilió ahí a tierras andaluzas, Quique Baliñas, que bueno, hemos visto aquí bastantes cortos, sobre todo desde que arrancó lo que son los lunes en corto. Y esta es la segunda edición que se hace hace poco. Sí, y... yo el año pasado presenté también el corto que vamos a ver ahora. Bueno, coincidió que tenía el guión más o menos recién sacado y lo presenté a este concurso de Guionízate. Y ahora, pues la verdad que no tenía, bueno, me enteré así de pasada y no tenía nada, la verdad que nada pensado, pero bueno, la verdad que en pocos días me vino una idea, le di forma y bueno, ahí lo he mandado y con la mejor intención, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver tu corto. Muy bien. No me atrevo a decir el número porque... Bueno, sí, estoy viendo las preguntas. 53-37. 53-37, nada, espero que os guste mucho. Venga. Esta entrevista y toda la información la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Gei Cantabria. Búscanos.